Pues ya estamos de nuevo, mi querido Poder Latino, en otro episodio más de Toma Libre. A ver si te acuerdas qué episodio es ahorita. ¿Qué episodio estamos? ¿Cómo no? Estamos en el episodio 384 de temporada 67, ¿no? No, pues estamos en el 13. No, 13 fue el anterior. Este es el 14. ¿En qué número estamos? Episodio 14 de la segunda temporada. Sí. ¿En el anterior qué número fue? 13. Entre hermanos, mamás, más me crees. Bueno, en fin. Ah, pues no, payasito, chiquito. Bueno, estamos entonces en el 14, decimocuarto de la segunda emisión temporada del año. Y pues nada, ¿no? Aquí andamos una vez más. Saluditos a todos, yo soy Poder Latino. Y pues bueno. Fíjate que hay un tema que me gustaría. No, de hecho, ya no sé si me gustaría tocar o no. Tú tócalo. ¿Te gustaría comentar? O sea, no vamos a profundizarlos. Okay. No tiene caso, honestamente. Yo siento que no, salvo que tú digas todo lo contrario. Pero no, yo no le veo caso. Pero ¿te gustaría hablar solamente, rozar un poquito el tema de ahorita de los candidatos a presidencia? Híjoles. Ya sabes que hablar de política, música, ¿verdad? Y religión es un mierdero, sí, exactamente. No. Vamos a hablar quién es tu favorito, no vamos a hablar de quién vas a votar, sino okay. ¿Cómo los ves, güey? ¿Cómo los ves? Esa es la... Ok, como dijiste que además se va a ser superficial, los veo de la verga todos, güey. Híjole, es que, bueno, es que aquí hay algo que quiero comentar. Es la verdad. Se está pasando por alto. A ver, date. Mira, entiendo que hay un varón en esta candidatura que no sé ni qué partido representa, francamente. ¿Ebrad? No. No, güey, o sea, se aventó de candidato. Son tres a la candidatura, ¿no? Ajá. Bueno, ah, hecho, no, espérame. Ajá, no, dale. No sé ni muy enterado del pedo este, pero según yo son tres, ¿no? Es un güey y dos viejas, ¿no? El güey no sé ni qué partido representa. Ok, entonces déjame buscarlo en lo que nos cuentas. Me vale madre, ¿no? Pero no ha hecho nada, ¿no? De hecho, bien pendejo. No, bueno, la otra que es la Xochitl Gálvez, esa creo que es panista, un pedo así, ¿no? Así es. Ha brillado por su pendejez, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los tres. Bueno, en fin. Y tenemos a la otra candidata que creo es de Morena, la esta... Nada más son tres. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. ¿Ella es que es de Morenista? ¿Es de Morena? Morena, sí. Ok, bueno, tenemos esos tres candidatos. El güey que dice se llama... No sé ni cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama? Se llama... Espérame, aquí lo tengo. Nada más que según va por MC, no sé qué verga es eso, pero se llama Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo? ¿Jorge Morales Maínez? Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, por MC, que no es una marca de carros, esa no. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Del dato que acabo de leer ahorita, se alistaba para conducir la campaña de Samuel García. Puta madre. Movimiento bueno, Ciudadano, no. Es de Movimiento Ciudadano, güey. Ah, ya, MC. Movimiento Naranja. Ajá. Bueno, que esa rola está pegadora. Bueno, a lo que iba es de que, bueno, sí, en efecto, los tres están de la chingada. Concuerdo, sí. pero bueno, la parte histórica que nadie ha reaccionado hasta el momento, creo, es de que en esas elecciones son históricas, güey. No sé, nadie se ha dado cuenta que esas elecciones son históricas para el país. O sea, están más preocupados por hacer memes, hacer su cagadero, burlarse de la gente, decirles que son pendejos, porque sí, todo es un tiro de pendejos. Ay, sí, ni cómo. Creo que cada sexenio, cada candidatura que pasa se vuelve más circo, cabrón. Ya ni la burla perdonan. Pero bueno, el caso es de que es histórico estas elecciones. Porque eso es seguro, ni siquiera es una alta prueba. No, es seguro de que vamos a tener la primera presidenta del país. La primera. Y tenemos las primeras candidatas en toda la historia de México. En este país. Es histórico este pedo y todo el mundo está
voladísimo, pero voladísimo, cagándose de risa, haciendo memes y lo que tú quieras, pero nadie está tomando la importancia. Yo creo que ni ellas mismas están tomando la importancia de, como es. Que tenemos que ir el 20 de que no mames, vamos a ser las primeras, bueno, somos las primeras candidatas a presidencia, y una de las dos va a ser la primera presidenta del país, la primera representante del país, cabrón. Históricamente eso va a... puta, o sea, la que quede, que yo creo que ya sé quién va a quedar, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Sí. Una está muy pendeja, pero, y la otra está menos pendeja. Pues creo que de los tres va a quedar la menos pendeja. Quiero creer. O mejor dicho, la más mesurada, ¿no? Ajá. La que menos pendejadas va a decir. O va a ser. ¿Qué significa la más zurrada? ¿Qué dijiste? Mesurada. Eso. ¿Qué significa? Mesurado, que va a ser más tranquila, menos digamos que la más relajada de todas, ¿no? Okay, para que no haya conflicto. La más tranquilita. Ok. Bueno. Moderada, considerado como moderada, modesta. Perfecto. Bueno, ahí tiene ya el significado, porque pues yo no lo sabía, ¿no? Qué bueno que aprendemos también en este podcast. Así pero es. Bueno, al final del día, yo nada más quería comentar eso, ¿no? De que son históricas, realmente son históricas estas elecciones por ese pequeño gran detalle, y como que no se le está dando el mérito correspondiente, ¿no? Que de hecho hasta en Estados Unidos también creo que en las elecciones pasadas ya había una mujer, creo, no estoy seguro, no recuerdo. Pero ya había hecho ruido una mujer, ¿no? Algo así ya había hecho ruido. Pero no es tan ruidoso, porque ya había habido candidatas que intentaron hacer la mano, pero como que no pegaron. Pero, sí, ¿cómo fue? Se llaman estos estados, así como la Sheinbaum fue, gobernadores, gobernadora, ¿no? Ya había habido gobernadoras en Estados Unidos, y como que creo, no estoy muy seguro, por lo poquito que hay que he llegado a checar, como que no le han pegado tanto, que no se ha querido aventar ya la presidencia en Estados Unidos. A diferencia de, pues de este lado, que que sí ya se aventaron a putazos, ¿no? Bien cabrón. Así es. Las mujercitas estas. Pero bueno, ¿no? A lo pendejo, a su modo, a como tú quieras. Pero ahí están. Y bueno, yo nada más como dato principal, no sé si la gente se ha enterado, si tú te has enterado, que esta Xochitl Gálvez tuvo un roce bien encabronadísimo con Salinas Pliego en Twitter. Bueno, hoy en conocido como Alex. Que Salinas Pliego no me la baja de marrana, de cochinito, lo que tú quieras, y le hace burla cuantas veces puede. Y ella, por más que intenta defenderse, pues no puede, ¿no? Que según hasta iba a actuar legalmente, y según esa se mofa de ella, ¿no? Así como que, pues demándame, ¿no? Así como que usas lo que quieras, pendejo. Y bueno, pero ya tuvo un mal actuar en redes sociales. Ella, por parte de Twitter, X. Y ahí demuestra lo cabeza fría que puede ser. Ya siendo presidenta, eso fue lo que me llamó la atención, que cuando empezó a hacer ese ruido yo me quedé así como que no mames, esta vieja se avienta de candidata, como que no va a ser muy buena opción porque ya está sacando el cobre. Así es. Y no deberías, porque siendo presidente o presidenta tienes que ser más, más cabeza fría, ¿no? Entonces quiere decir que te estás mostrando que no tienes madera para, ¿no? Pero en fin, que creo que la otra como que también trata de... También lanza sus putazos, pero como que se controla un poquito más, pero bueno. Siento que he contestado, pero fíjate... Algo digo que son un puto circo, güey, no mames. Sí, sí, sí. Pero siento que... Porque vi unas entrevistas a medias de Claudia Sheinbaum con Ciro y con el otro pendejo, el López Dóriga, que pues, ya sabes que le tiran mierda. Ay, a Cacho, los dos, vale, pura ver. Ajá. Pero ya sabes que pues, precisamente por eso, porque como van a, como odian al presidente todavía en cuestión, pues piensan que ella es como que la gata o el títere, piensan que es como un maximato, ¿no? Que el que va a mover los hilos de en este próximo sexenio, pues va a ser este güey otra vez. Ajá. Y le tiran mucho hate a ella, ¿no? Y sí, visto que, por eso te digo, es muy mesurada, contesta muy tranquila, no se engancha, no pelea, no,
no insulta, no. Entonces, eso se aprecia de alguna manera, que digas, bueno, qué bueno que estás tomando las cosas con mucha calma. Pero también mucha calma también siento que es malo, porque vamos a pasar un sexenio sin pena ni gloria, ¿eh? Definitivamente, o sea, siento que su sexenio, así como su gubernatura en la Ciudad de México, no propuso nada, no aportó nada, no impulsó nada, no hubo un cambio que realmente, como lo hizo en su momento el señor Obrador, cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, creo que todavía era, ya no me acuerdo qué era en aquel entonces, pero sí hizo cosas que ayudó a la Ciudad de México, ¿no? En aquel entonces Distrito Federal, que siento que esta compañerita, Claudia Sheinbaum, no va a ser. Entonces yo siento que va a ser un sexenio X. Sí, como bien dijiste tú, va a ser histórico porque va a ser la primera presidenta de México. Yo nada más espero que no se le salga del control muchos temas importantes, como es la violencia, como es, no sé, las marchas, como es, a lo mejor la economía, espero que la economía no, pero otros temas sí siento que sí se le están saliendo de la mano bien cabrón. Porque son de las personas de que, pues vienen vándalos. No, pues denle chance, está la libertad de expresión, no hay pedo. Y todo el mundo haciendo su desmadre. A lo que voy es que siento que es muy permisiva. Y tanto permiso puede provocar una anarquía y un caos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues por eso digo, creo que es la mejor, porque la otra Gálvez sí es una mamada. Es un circo, como bien dijiste tú, y el otro, pues ni sus luces, ¿no? Va a pasar sin pena. Va a pasar con pena, mejor dicho, estas elecciones. Sí. Fíjate que me recuerda mucho la época de Fox. Ajá. Porque ¿quién era? La Bastida, no sé cómo la se pidió este candidato del PRI. Se me hace así igual, como que tuvo un retroceso y me acuerdo de esas épocas, ¿no? El Fox ganó porque la Bastida era, esa güey le valía verga, ¿no? O sea, pinche candidato. Pues es que más bien era como era más bien como que hacer desmadre, pero para repartir los votos, pero que no gane Obrador, ¿no? Porque desde entonces, de aquel entonces ya estaba ese güey. Ajá, y también paso atrás, no, más bien paso adelante, también me acordé de este güey del que no recuerdo qué partido representaba, pero estaba ahí el y ratero, le mochamos la mano, yo, chinga tu madre, güey. Y ya ves que hasta la cárcel fue a dar el pendejo. Y ahora imagínense si hubiera sido presidente ese idiota. Sabía, ¿neta? Pero en la cárcel, güey. Está en la cárcel, sí. ¿Qué hizo el pendejo? Tenía, creo que lo cacharon que tenían negocios con el narco, güey. ¿Cómo se llama ese pendejo? El Bronco. El Bronco, sí, dice Paloma, ¿cómo se llamaba? Jaime Rodríguez Calderón. Ok. Entonces tenía ahí sus vínculos con el. Con aquellos güey. Ok, fíjate. Si no. No sé si fue eso o. ¿Cómo se llama? Cuando. ¿Cuándo por, qué? Por. ¿Cómo se llama? Por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo se le dice? ¿Enriquecimiento ilícito de dinero o qué? Desviar recursos, sí, ya ves. Ah, ya. Sí, se fue a la cárcel por eso. Fíjate. Pero de lo que no se entera acá. Así es. Pero bueno, pero o sea, como bien dices, el chiste es el chiste se cuenta solo. Volar los votos. Así es. Al grado de que la gente pendeja caiga y el que tiene que pelear o que tiene que ganar no gane. De alguna manera, ¿no? Ajá, pero fíjate que eso también se vio muy marcado el circo también, ¿no? Desde esa época. Sí. La época del Bronco, como le decía la mamada. Y Anaya, según venía muy bravo y ya andaba haciendo ahí su campaña, pre-campaña, ¿no? Por ese nombre, desde hace meses y años atrás. ¿Y qué pedo con ese güey? ¿Brilló también por su ausencia? Es que también le metieron por ahí una demanda y valió Berta. Yo no piso México, pero es que lo que dices, o sea, hablaba de moral, de ética, que el pinche presidente corrupto, que su puta madre, a ver, ven a México, güey, y demuéstralo. No,
es que me quieren levantar falsos. Yo voy a ir a México y si llegas a ver. Hijos de la verga. Ay, en fin. Pero bueno, ¿no? Creo que esto ya llega el momento en el que se descargan cada vez más. Así es. Que por un lado digo, no mames, me cago de risa. Por otro lado digo, no mames. O sea, esas son nuestras opciones. No podemos tener algo más decente. Pero bueno, en el caso, como tú lo dijiste, del Obrador, sí hizo cosas en la Ciudad de México y me constan porque yo todavía vivía allá cuando estuvo de... Ajá, por ejemplo, la atención a los de la tercera edad, creó preparatorias y universidades, bueno, no las creó, ¿no? Sino las él hizo construyó. El Seguro Popular. El famosísimo Seguro Popular. La licencia permanente. Exacto. O sea, ¿cuántas cosas no hizo? Cuando el segundo piso gratis. Sí, exactamente lo que iba a decir. Cuando él empezó a hablar sobre el segundo piso del periférico, todos, absolutamente todos, se quedaron de risa y de pendejo no lo bajaron. Hey. Hoy en día, terminado el segundo piso, todo el mundo lo ocupa. ¿Y quién se acuerda cuando se cagaron de risa del señor? No, espérate, güey. No te sabes las nuevas, güey. Los gobiernos posteriores hicieron igual segundos pisos. Ah, pero ¿qué crees? Ahí sí te cobran, cabrón, por utilizarlos. Sí. Dices, hijos de su puta madre. Exactamente, ¿no? Entonces, te das cuenta quién sí está haciendo un buen trabajo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, con la... ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum. Ajá. Tocó a ti de gobernadora, gobernadora de la Ciudad de México. Y como bien lo comentas, ¿no? O sea, si tú que viviste ahí no sentiste ningún cambio, que no hizo absolutamente nada, pues lo mismo, pues, en la presidencia. Ajá, o sea, así como que te quedas de güey, o sea, y volvemos a lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, como que estas son nuestras opciones, no tenemos mejores candidatos. Ahora bien, vamos a agregar el punto poder. De que no es de que hayan sido gobernados, tampoco, a ver, chavos, no es de que solamente hayan sido gobernadores o no, sino también el apartado muy importante de qué propuestas tienen para la presidencia, por qué votar por ellos. Hemos olvidado lo más importante, que es eso, temas poder. Muy cabrones, exactamente, hay temas muy cabrones que hay que tocar. Exactamente, y ni siquiera, güey. Se están dejando de lado. Exactamente, o sea, se están yendo más por el apartado de que si vienes de Morena, que si vienes de acá, como nosotros igual ahorita, o sea, la neta nos estamos tomando temas muy pendejos, pero pues para eso es este podcast, para ver pendejadas, ¿no? Pero si ya nos ponemos en formato serio, güey, o sea, las propuestas, güey, ¿dónde están las propuestas de Xochitl? ¿Dónde están las propuestas de Claudia, güey? Claudia nomás dice, voy a seguir las mismas ideas de la reforma del señor presidente. Dices, pues bueno, mames, o sea, si el presidente está ahorita, tú enfócate a lo que tú vas a desarrollar y vas a mejorar, o sea, por nuestro país. Que no está mal, o sea, que diga eso, sí, vamos a seguir las mismas reformas del presidente, pero yo voy a acotar esto, yo quiero el otro, yo quiero adicional a esto, yo estoy viendo estas necesidades y no lo está haciendo, ¿eh? O sea, simplemente que yo voy a seguir las ideas de este pendejo y ya. Ya, me vale más todo. Así como que sí, pero ¿qué más estás proponiendo? No nada más es decir de que tú vas a hacer lo mismo que ese güey y luego... Exactamente. ¿Tú? ¿Dónde queda tu legado, ¿no? Porque al final de cuentas no solamente que vayas a la presidencia, sino que tienes que dejar un legado, tienes que dejar una huella, un sello, y más aún que entras en un momento histórico en el cual vas a dejar un parteaguas, ¿no? En un futuro, porque si no hace un cambio chingón, si no hace una proyección para todos los mexicanos, pues en un futuro ya no vamos a votar por mujeres, güey. O sea, y yo creo que también las mujeres lo van a ver así, creo yo. Eso es mi opinión. Sí, de hecho, en algún momento lo platicaba con alguien. Ajá. El tema de las mujeres, ¿no? De hecho, creo que fue en el sexenio pasado que se quería postular una mujer, no recuerdo quién. Y lo comentábamos, no sé, como que es que esta vieja es muy atrabancada, tipo Xochitl Gálvez, justamente lo que comentábamos. Pero imagínate en un caso así, cabrón. ¿A qué me refiero con un caso cabrón? Que a lo mejor Estados Unidos se quiera poner pendejo, que puta, no se le da, Ajá. Y que esta mujer atrabancadamente se le ponga pendeja y empieza a hacer ahí su desmadre y se le ponga el tú por tú, no nos conviene, ¿estás de acuerdo? Así por es. Donde le busques, no nos conviene. Pero sí sería chido ponérsela tú por tú. Que de hecho, hasta ahorita Obrador sí se les ha puesto y ha bajado muy bien el balón. A lo mejor no ha cumplido ciertas cosas, pero sí, por lo menos, como que trata de sentarlos de nalgas. Y Estados Unidos dice: ah, no, pues sí, es cierto, no, le voy a bajar tantito.
que no voy a decir tampoco que ha sido como que la gran misión, como que puta, el mejor presidente de la historia, no lo sé, no lo sé. Aparentemente sí, ahorita como que ya están sacando como que varias cositas que ya no sé qué creer, sí, sí, cierto, ¿no? Pero bueno, es otra historia. El punto es de que, pues, en ese tiempo, esta supuesta candidata que se iba a postular, así como que no, yo siento que esa mujer no va a ser una buena opción, ¿no? Por esto y por el otro. Y de hecho, la persona con la que yo le estaba comentando, él lo globalizó, no, lo vamos a generalizar, lo generalizó y dijo, es que para la presidencia no necesita ser una mujer, necesita ser un hombre. Yo así como que, no lo sé, pero sí sé que necesita ser alguien más centrado, ¿no? O sea, no, necesito a alguien que sí realmente se preocupe, porque para eso es un presidente, que se preocupe por las necesidades del pueblo, que en principio para eso es todo esto, ¿no? Que es elegido de entre el pueblo, para el pueblo, y pues bueno, ya se ha hecho un desmadre que tienen sus beneficios bien cabrones, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso, pues yo no sé si van a ser si son las mejores opciones, quizás son las peores opciones. Pero es lo que hay, y como bien dices, ¿no? Hay temas muy importantes, como lo comentábamos, el tema de la seguridad. Exactamente, economía, okay, industria, vamos a darle, empleo. Vamos a darle vuelta a eso, que eso es lo de cotidiano, lo de siempre, ¿no? Pero ahorita hay algo que está haciendo muchísimo más ruido. El tema de las energías renovables. Exacto. Y el tema del agua. El agua. A mí dime qué soluciones vamos a encontrar. Esa es la problemática más cabrona que tenemos hoy en día y que nadie le está poniendo el peso que se debe. Ninguna. Entonces, como que, wey, o sea, ¿qué opciones vamos a tener para con el tema del agua? ¿Qué opciones vamos a tener para el cambio climático? O sea, ya tenemos aquí una armadora se va a generar una armadora acá en el norte de carros eléctricos, que es Tesla. Pues ¿por qué no armas ahí algo chingón para poder distribuir carros eléctricos globalmente en México, accesibles? Más que nada accesibles, porque los carros eléctricos están carísimos. Están, exactamente, que están hasta los híbridos, pero puta, ¿qué pinche precio están? O sea, como que empieza ahí a manejar esos temitas, y también el tema del agua, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Bombardear las nubes como que ya no está resultando tanto, ¿qué piensan hacer, no? ¿Cuáles son las opciones, ¿no? Exacto. Mucha gente dice que hay que plantar árboles, sí, pero si yo planto un árbol ahorita, ¿qué te crees? No va a dar agua mañana, ni frutos da un árbol mañana, cabrón. Aunque lo siembres hoy, no te va a dar el fruto mañana. Los mantos acuíferos, putas, es un tema que lleva años. Y no nada más es de sembrar árboles, cabrón. O sea, hay que cuidarlos y hay que regarlos, hay que darles esos ciertos cuidados. Porque mucha gente dice, ay, siembro árboles y ya, ¿no? Ya sembré 100 árboles el día de hoy y ya me vale más. No, güey, regresa mañana a regarlo. Regresa la siguiente semana a podarlo, a checar cómo está, si va bien o va mal. Y sigue regándolo. O sea, es todo un tema, ¿eh? Pero. Y darle seguimiento. O sea, es todo un tema con seguimiento. Pero bueno, la gente cree que todo es muy fácil y no es así. En fin, pero no, sí siento que no nos están dando el ancho, sin albur. Y por otro lado, también lo que te quería comentar, lo que a mí me está haciendo muchísimo ruido. Yo, honestamente, yo no veo tele. Yo no veo ningún canal de televisión abierta, y te soy franco. Tengo dos pantallas, y de las dos pantallas, no tengo ninguna de las dos la antena conectada, así. No tengo ninguna de las dos, porque no vemos tele. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues vemos Netflix, vemos Disney, vemos Prime Video, que pues ya se me genera directamente. Pues el YouTube, ¿no? Es, de hecho, lo que pagamos, pues nada más son esas tres, ¿no? Es que Netflix, Disney y el Prime. Y es lo único que vemos, series, películas, todo. Pero ¿a qué voy con esto? En las redes sociales, que es como que donde deberían explotar también ahorita los medios de comunicación, pendejo, los candidatos, yo no he visto como que mucho ruido ahí, ¿eh? Eso también así como que me da como que una ligera señal de alarma, así como que o sí, lo están haciendo muy bien o lo están haciendo muy mal, que creo que va. Se lo están escondiendo todo, ¿no? O sea, pues es que al final de cuentas es eso, güey. O sea, entre más oculto lo tengan y queden las estadísticas como a favor de uno, pues creo que es lo mejor. Ajá. Para ellos, ¿no?
O sea, porque lo que vamos a ver en redes son esos memes pendejos de, como de, como habíamos comentado, de Xochitl Gálvez, ¿no? De todas las pendejadas y cosas que hace, como bien dijiste, con este Salinas Pliego. Va para allá. Pero fíjate que en el sexenio pasado salían, no, había un, ¿cómo se llama este pedo? Un debate. Ajá. Y salían fallando los memes. Creo que hasta ese punto ya pasó un debate, creo, ¿no? Por ahí por marzo, febrero, creo, no estoy seguro. Pues es que según sí, pero no era un debate formal, porque se los porque hasta que ya estuvieran bien en estos meses o bueno, estas épocas, que no se definieran bien los y que arrancaran la carrera presidencial, como le llaman, hasta ese momento el INE les dijo, no, ni madres, si no es hasta ese momento, los debates que hagan no son oficiales, sino entonces las viejas dijeron, no, pues a lo pendejo, ¿no? Sí, porque creo que uno de los últimos, o la última, en registrarse creo que fue la Sheinbaum, ¿no? Tengo entendido. No, de hecho fue la, ya estaba esa vieja. Pero en registrarse, o sea, legalmente, por así no decirlo, sí. Fue una de las últimas, o la última, no estoy seguro, sí, pero ya todo el mundo sabía perfectamente que se iba. Sí, desde el momento que mandaron a la goma a la Ebrad y al otro güey, al, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el barbón que, bueno, no tan barbón, el que siempre hace sus desmadres en la cámara. Se me fue el nombre. Noroña, ajá. Pero fíjate que también eso lo comentaba con alguien. Ebrad se me hacía buena opción, tal vez. Más diplomático, más centrado. Más diplomático. Noroña se me hace como que una muy buena opción, pero también puede ser la peor porque ese juez es muy puto trabancado. Justamente lo que comentabas hace rato con las mujeres, ¿no? Que si una mujer iba a ser así como que iba a perder la cabeza en ciertos casos específicos, Noroña, y ahí te voy, porque este güey no le puedes decir nada, porque su puta madre, este güey, si le dice a Estados Unidos, vamos a levantar el mundo, este güey le dice, ¿sabes qué? Pues te vas a la verga, yo lo voy a levantar primero que tú. ¿Sí? Sí, antes de que tú lo levantes, yo lo levanto, pues órale. Pero bueno, ¿no? Creo que Noroña es una buena opción, pero sí le hace falta como que centrarse un poquitito más, ¿no? Sí. Pero yo siento también por otro lado, y eso también lo llegué a comentar con un amigo, digo, es que Noroña está bien en la Cámara de Diputados porque este güey me los está sentando de nalgas a todos. A todos los está aplacando en la Cámara de Diputados. Si este güey lo ponemos de presidente, la Cámara de Diputados va a ser un desvergue. Necesitamos a alguien que los llegue a aplacar. Pues es que también es que tampoco como presidente no, güey, porque Noroña, yo siento que es muy autoritarista, güey. Es lo que él quiere. Y siento que no se presta también como para el decir, bueno, no todo lo que yo digo es verdad, ¿no? También hay que escuchar a las demás personas y entenderlas, que no siempre lo que yo quiera se va a hacer. Y Noroña tiene ese gran defecto de que a huevo quiere que todo sea como él quiera. Entonces, ¿cree que sus ideales son los? Lo mejor. Eso, ¿no? Como que sí. Eso es lo ideal y no hay falla, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde ya tronó este güey, por eso no, ni yo votaría por él, ¿eh? O sea, todavía por Ebrard, todavía, pero por Noroña ni a madrazos, güey. O sea, yo creo que ahí está bien, como bien dices tú, más bien es como una placa locos, más que un un buen gobernador, ¿no? Por lo caprichudo que es. Uh-huh. Y es que también yo siento que le falta eso, ¿no? Pisar una gobernatura para ver cómo trabaja. Que en principio por eso los candidatos ya pasaron por una gobernatura, porque pues ya por lo menos tienes la referencia. Exactamente. De exactamente, sí, definitivamente. Es como que sí va a ser un salto muy encabronado, y bueno, ¿no? Yo siento que sí, tienes toda la razón, aunque yo sí votaría por él. Nomás para hacerte la tercera guerra mundial. No, más bien, exactamente, creo que acabas de dar la respuesta tú, que más bien lo que le falta es eso, ¿no? La experiencia de ser gobernador, ya sea de un municipio, de un estado, más que nada de un estado, para ver cómo trabaja, porque pues, si no has hecho, no tienes esa experiencia de haber gobernado un estado, pues cómo te puedes lanzar a la presidencia sin conocer siquiera cómo gobernar un estado, ¿no? Porque ahí más o menos te das idea cómo se trabaja, ¿no? Más o menos. Exactamente. Este güey tiene tiene la teoría, le falta la práctica. Exactamente. Y tiene muy bien la teoría, no se lo desmerita, tiene muy buena teoría,
pero sí necesitamos ver cómo lo practica. Exactamente, te digo, y no puedes poner ahora imagínate poner en práctica sus caprichos, güey, pues no mames, o sea, el chiste es mejorar, no perjudicar al pueblo, güey. Es correcto, ya si se le ocurre decir al pendejo, ¿saben qué culeros? Hay toque de queda, güey, y así como es el cabrón, güey, nos chinga a todos. Pues como salimos un chingo, yo creo que sí. Bueno, pero es que nunca falta la de que nunca sales, güey. El día que vas a salir te salen con esa mamada, güey. Pues valió, güey. Bueno, que uno tiene razón. Sí, pues digo, no, más vale pájaro en mano que Noreña gobernando. Sí. No. Pero bueno, lo bueno es que nomás ibas a dedicarle bien poquito tiempo a esto de la política. Sí, no lo quería rozar, pero bueno, vamos a cambiar de tema. Porque me parece perverso, porque sí. Fíjate que entre pendejada y sin profundizar, entre pendejada y pendejada, dijimos mucha verdad, ¿eh? Vamos a cambiar un tema que no te va a gustar, pero sí quiero tocarlo. Oh, madre. A ver. ¿Cómo ves a la América contra el Chivas? Así de, un tema corto, porque yo sé que tú eres muy chivista, yo la neta no me interesa el fútbol, bueno. Pero me pasó algo curioso, y quiero saber por qué, a ver si tú lo sabes. Ajá. Jugó el América en marzo, principios de marzo, no me acuerdo qué fecha. Ajá. Fue en la primera semana de marzo, la segunda, por ahí, y le ganó al Chivas 3-0, 3-1, ajá, 3-0, algo así. Y pues estaban todos los americanistas bien pinches parados, ya sabes, con sus camisetitas, haciendo el ridículo y todo. Sí, sí, sí. Y para el día viernes, había un chingo de güeyes utilizando la camisa del Chivas. Y yo dije, güeyes, pero ¿por qué la usan? No, o sea, no entendí ahí por qué la estaban usando. Como okay, en apoyo, bueno. como solidarios, como qué pendejos, ¿no? O sea, digo, bueno, yo digo. A ver, sí, sí, bueno, ¿tú sabes algo al respecto? Lo que pasa es de que pues yo creo que no tiene nada que ponerse. Dije, pues vamos a poner. No sé, güey. Déjame te actualizo, cabrón. Tiene años, pero años que no vio el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque me repatea los huevos. Que antes por lo menos había partidazos y no voy tan lejos. Uh-huh. Hubo una semifinal, sí, donde se agarró en la época de Calero, Pachuca, el portero Calero. Con las Chivas, semifinal, güey. Llegaron, creo que a tiempos extras y un desmadre. Sí. Se reventaron la madre a tal grado de que el Calero provocó fue uno de los responsables del gol que provocó que ganara, obviamente, el Pachuca y se fueran a la final. Ajá. Y obviamente dejando fuera el Chivas. Que eran de partidazos, güey. De un tiempo para acá, o sea, te estoy hablando de hace un putero de años, ¿no? Porque va pronto. De un tiempo para acá ya es de que no mames, me caga el hecho de que no puedes tocar un puto jugador porque se cae al suelo como pendejo, se revuelca, y aunque no le hayan hecho nada, ahí está como pendejo en el suelo. Es así como que no, levántate y juega, hijo de la... Te están pagando, güey. Pero eso siempre ha sido como que... Además de agarrar, estamos en el pinche llano, ¿no? Fútbol de llano que... No, y vale, ni ahí, güey. Pero es un pinche cáncer que ha arrastrado ya bastantes años al fútbol mexicano. Por eso no me gusta verlo, güey. Por eso yo dejé de verlo. Exacto. ¿Qué es lo que yo tiendo a ver? Y eso de que no soy tampoco tan fanático del soccer. Ajá. La Champions, la europea. Ahí sí, para que veas. Allá sí se agarran a vergas. Exactamente. Lo que es en Europa y Latinoamérica, los países brasileños, colombianos, paraguayos, todos esos güeyes juegan rudo, ¿no? Juegan lo que es un fútbol de cuerpo, de intenso, ¿no? Sí. Si te caes es porque no te pusiste mamado, cabrón. Ese es el punto. Ajá, perdón, sigue. Y obviamente, pues los mundiales, ¿no? Y de hecho, hasta cuando juega la selección, no soy así como tú, cuando juega la selección, los ves, tiro por viaje. Ajá. No importa contra qué partido, qué copa sea, o lo que. No, tú los ves. Yo no, porque es exactamente lo mismo. Ves a la selección jugando, ¿y qué pasa? Hacen el mismo pinche mitote que en la Liga MX. Así como que no mames, güey. O sea, no te estás dando cuenta de dónde estás jugando. Pero bueno. Bueno, por eso es de que yo dejé de ver el fútbol nacional. Entonces, en este caso, ya no sé ni qué pedo con los equipos. De hecho, lo último que supe de las Chivas, francamente, es de que había regresado el Chicharito. Así y es. Creo que iba a ser su debut, no sé cuándo. Ya no sé si ya pasó o lo hace. No sé, güey, así te lo pongo. Pues mira, lo presentaron, hicieron un pinche espectáculo y todo. Eso sí me enteré. Y no lo dejaron jugar su primer partido. ¿Por qué crees? Porque estaba pasado de peso por estar haciendo streaming.
No mames, ¿por qué no lo dejó jugar? ¿O sea, es una regla o su equipo dijo no? Pues no sé si es una regla, pero sí dijeron su equipo que estaba pasado de peso y que tenía que ponerse a dieta y practicar. Ajá. Porque si no, no. Que sean, hoy en día creo siento que se están poniendo muy mamones con eso del cuerpo, ¿no? Pero bueno. Ok. Digo, porque Cuauhtémoc Blanco estaba medio llenito y pues, se rifó, güey, ese pinche jugadorazo, ¿no? Es jugadores que son... Un jugador cada 100 años, cabrón. Así es. Bueno, y después ya bajó, pasó una semana o 15 días, ya bajó de peso y lo pusieron a jugar y pues no, nomás no ha dado nada, güey. No ha aportado nada al Chivas. Y es que estuve viendo videos ahí, dicen que el América sí está muy cabrón ahorita, ¿no? O, no sé si el América está muy cabrón o todos los equipos de la Liga MX están muy pendejos. Que pero no le dan pila. El América sí tiene los recursos, eso es lo que estaba buscando la palabra. El América tiene los recursos para vender buenos jugadores, invertirle muchísimo. No, pues sí. A comparación de otros equipos, ¿no? Eso es definitivo. Tiene muchísima infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pero no ha querido, nomás no sé por qué, desde hace años. Y de hecho, tuvieron una muy buena inversión cuando tenían la época de Villic y Kalusha. Hey. Extranjeros muy, muy, muy cabrones. Y ya no han podido fichar algo similar, ¿no? Pero bueno. Pero yo siento que también es un tema de lana, ¿no? Para variar. Sí. Pues sí, ¿no? Porque también el Chivas tenía un equipazo con pura cantera mexicana, güey. O sea, por eso le llamaban la cantera... Ay, se me fue el nombre. Pero Chivas siempre fue... Eso me agrada tanto que todos los jugadores, o el 100% de los jugadores, o 95% de los jugadores eran mexicanos, ¿no? No necesitaba de extranjeros para hacer un equipo chingón. Y eso es algo que respetaba mucho del Chivas. Y medianamente del... Ajá, es que siento también, bueno, no siento, es una realidad de que hay muy, pero muy buenos jugadores mexicanos. Desafortunadamente, pues la corrupción y la lana se hacen de las tuyas y bueno, ¿no? Ya pasa lo que todo el mundo, eso es secreto de voces, ¿no? Pero también el hecho de que, y es más, tenemos un conocido que sabe muy, pero muy bien del tema, del Chiva, que si tú le empiezas a preguntar sobre ese tema, te va a decir, pues sí, todo es lana, güey. ¿Quieres jugar? Es lana. O sea, y es irónico porque tú vas a ganar lana, ¿estás de acuerdo? No. Entonces tú vas y empiezas a jugar en esos equipos, no digo en la primera división, pero sí en las fuerzas básicas, en todo ese desmadre de la primera, segunda división. Pues vas a ganar varo, ¿no? O sea, la intención es que llegues a ser profesional, pero pues que terminas ganando varo. ¿Y qué es lo que te pide? Pues lana. O que pagues para jugar, te quedas así como que, pues no mames, pinche corrupción toda culera. Sí, todo se ha prostituido bien cabrón. Ajá. No, sí pasa, güey, sí pasa. Es una realidad. Sí, sí, sí pasa. Sí, de hecho, pues hay una serie que es muy, está muy chingona, si no la han visto, véanla, que yo creo que ya la gran mayoría la vio, que se llama Club de Cuervos. Que lo tocan, ese tema lo tocan superficialmente, pero es real, güey. Cuando te pones así como que medio indagar, es real, güey. Es así, está la corrupción muy, muy por la verga. Tienes que hasta te cobran por jugar y todo ese pedo. Te quedas así como que, pues no mames, ¿no? Que para llegar a la primera división es un gastadero de dinero, ¿no? Que tienes que pagar por esto, por lo aquello y por bueno.
No sé, sí, bueno, no sé si sea por un tema de lana, ahí sí no lo sé, pero tampoco es un secreto el hecho de que pues México siempre ha sido malinchista. Imagínate que te dicen, no, pues es que el América fichó a dos que tres jugadores de México, y el Pachuca fichó a un paraguay, un uruguay, de no mames, esos güeyes se armaron bien chingón porque ya traen extranjeros. O sea, empiezan a hacer ruido por ese lado. O sea, dices, güey, ficharon unos güeyes de México. Pues hay que ver cómo juegan esos putos, por algo los ficharon, ¿no? Pero como somos bien pinches malinchistas, ah, no, güey, los extranjeros son los vergas, güey. Esos son. Hay que ponerse atención porque esos güeyes sí. Ahí nos van a. Nos va, esos güeyes son los chingones, pues, y nos van a ganar, güey. Ese es el. Yo siento que también va por ahí, por el malinchismo. No sé, y espero que no sea también por el tema de la lana. Que estos extranjeritos, pues vengan con su rollito de billetes y. Que espero que no sea así, pero quién sabe, quién sabe. Es. Sí, también. Y desafortunadamente estamos perdiendo como que. El respeto que se tenía o que tenemos todavía, el poco respeto que tenemos, porque pues otros países, Sudamérica, por ejemplo, Estados Unidos, el decirse, vamos a enfrentarnos contra México, era así como que diciendo, no mames, o sea, vamos con un equipo fuerte, cabrón, hay que ponernos chingones. Hoy en día siento que nos ven así como que, ah, ya, vamos contra México. O sea, siento que veas así. Sí. Aquí en Alemania. Alemania se tiene muchísimos años con el mismo entrenador, eso sí. Sí, indiscutiblemente. Pero fíjate que de todos los entrenadores que yo he visto en la selección mexicana, yo personalmente, el más cabrón, sin lugar a dudas, para mi gusto, fue el que se convirtió en Super Saiyan, ¿cómo se llama? El que los llevó a. Con el que perdieron contra Holanda. El Piojo. Para mí fue el mejor es que los memes donde se convirtió en Super Saiyan, porque esos güeyes, o sea, tú veías a los jugadores y eran otros, ¿eh?
no eran los mismos güeyes que tú conocías jugando con otro entrenador. Eso, ese güey hizo un trabajo encabronadísimo a nivel mental. Y salieron empoderados. Al momento que pegaron contra Holanda, se vio un México que iba a ganar. Y dije, sí, por fin vamos a llegar a cuartos. Desafortunadamente pasó ese pequeño detalle del penal. ¿No era penal? Ajá, del no era penal. Y todos, absolutamente todos, se bajonearon. Entonces, por más que quisieron levantar, no pudieron. Pero fue porque se bajonearon del estado de ánimo. Que si no hubiera sido por eso, ajá, pues es que se fue el pedo, se bajonearon. Que si hubieran tratado de decir, chingue su madre, vamos a levantar como se pueda. No, aplicaron la de, pero si ya perdimos, ¿no? Y valió madre. Exactamente. Pero bueno, este... Sí. Pues es que yo creo que, yo siento que sí le hubiera dado otro chancecito al Herrera o al Aguirre en tu caso para ver cómo resulta el siguiente ¿cómo se llama? El siguiente mundial, ¿no? O la siguiente copa, o sea, para ver cómo van, porque yo los vi muy bien y el hecho de que digan, ay, pues ya no ganaste la copa, ya no llegaste más allá, ya estás perdiendo, ya a la chingada, al que sigue. ¿Y qué es lo que siempre exigen? Que renuncie al che director técnico y la chingada. Pues güey, ese güey no está en la cancha, ¿eh? No, o sea, el que está en la cancha son los jugadores. El director técnico no pierde. El que está perdiendo son los jugadores. Así yo lo veo, pero bueno. Sí hay jugadores, pero recaen en eso que te comentábamos hace rato. Exactamente. Sí. Ajá, pero fíjate que es una sorpresa, porque pues siempre en otros deportes, en otras disciplinas siempre pasa, ¿no? Que México sobresale bien cabrón, pero pues no tiene la misma difusión que el soccer. Pues sí, pues es complicado, ¿no? Al final del día
bastante complicado. Hoy en la actualidad es muy, muy, muy complicado. Pues sí, sí, eso debió de haber sido siempre, ¿no? Pero bueno. Vámonos. Así es, pues bueno, banda, yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente y bueno, saluditos a todos. Bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.